Ahora comienzo esta recreación histórica del desembarco de Normandía, el ataque a Pont du Hoc. Aquí el mariscal Rommel. Aquí tenemos al mariscal Rommel. Pasará revista a las tropas. Magnífica guarnición que enciende esta batería alemana aquí en Pont du Hoc. Este hipotético desembarco sube a su Mercedes. Hemos estado en su lugar, las alarmas de ataque aéreo, tendremos unos pequeños efectos especiales de ese ataque aéreo que realizan los americanos, así como el disparo del cañón. Bengalas de señalización para que los vean de colores, para que los soldados americanos vean dónde tienen que tomar la pieza alemana. Tom se prepara para disparar y hacer fuego. Vemos el fuego de artillería que ha realizado la pieza. Y vemos como ya al fondo empiezan las primeras unidades a desembarcar. Como estas enfermeras alemanas ya este asalto, los americanos entran en zona de minas, en donde Manuel Otero falleció ese disparando. Las primeras bajas también alemanas. Veremos en unos momentos como los jeeps americanos
empiezan a entrar en el terreno para intentar combatir y tomar las distintas unidades. Como el último disparo del PAC, y hacen los primeros prisioneros. Entrará una 12 americana. Tenemos algún vehículo americano, como algún jeep, que intentará llegar a la zona para tomar esta batería de conductor. Huelan ustedes este olor a pólvora, este olor a combate. Hay algunos alemanes que siguen intentando, y veremos también cómo entra un blindado original del año 1943 M8 en combate también aquí para tomar Fondufog. Retirarán este vehículo Corsa alemán para que el blindado americano pueda entrar aquí en la zona de combate. Vemos como ya las tropas americanas con el grueso, tanto Dips como esta doge original de 1944 que estuvo en el desembarco de Normandía. Vemos como se van haciendo los primeros prisioneros y llega este Ford y este Ford M8 Greyhound, este blindado pesado americano. Un aplauso para el blindado, el cual llegará hasta la punta de la batería. Se oyen al fondo los últimos escarceos de tiros y disparos en el combate. Miren este vehículo, Ford M8, original del año 1943, y esto Duke Willis MB, también de la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos al fondo sonidos de gaitas británicas. El flamante Cadillac del año 1941. Que ha sido tomada por estos valientes soldados americanos. Un aplauso para ellos. Vamos, como la asistente abre la puerta al general. Voy a saludarles a todos ustedes, un general de 3 estrellas, el cual de la segunda división blindada a las órdenes del el general Patton. Sí, rogamos al público.